Amigos y amigos, bienvenidos. Canal 5, Canal 8. Transmitimos en vivo llamadas al puerto desde nuestra ciudad de Salto. Se ha transformado en una fiesta muy, muy importante a nivel nacional y hoy lo demuestra con comparsas que tienen a nivel internacional también. Desde Argentina y ya vemos a mis espaldas a la fiesta 2020. Bienvenidos. Así les presentamos llamadas al puerto 2020 por Canal 5 y por Canal 8 de Salto. Por Canal 8 para todo el litoral uruguayo. Así que el saludo a los colegas también de la televisión por mostrar todo lo que está pasando aquí en Salto. Se arrima nuestro puesto de transmisión, la gente de Candomberas y Suave Tonga. Las dos primeras son fuera de concurso, no participan en el concurso de estas llamadas al puerto, pero también van a dejar su brillo en esta calle Uruguay en las llamadas 2020, señores. Candomberas dirigida por Cándida Medina, la emblemática Cándida Medina en nuestra principal arteria. Bienvenidos a los que están sumándose vía celular, que están mandando saludos. Muchísimas gracias a todos los que están mirando la transmisión, señores.
Thank you.
acaba de pasar por nuestro puesto de transmisión. La gente de Suave Tonga, se entra allá en el puerto, ex integrante de diferentes compactas y cuerdas de tambores, que hoy por alguna particularidad ellos no está saliendo en alguna de las que estaban desfilando por los puntos, igual quisieron ser partícipes de este gran desfile y ahí están desfilando. Suave Tongas, señores, en este Llamadas al Puerto 20. Señores, buscamos tanda del canal y estamos nuevamente con ustedes. Quedamos en compañía de la tanda y volvemos. Señores, muy cerquita de nuestro puesto de trabajo, la gente de 330 desde Concordia, Entre Ríos, nos acompaña y se luce también en nuestra principal avenida. La cuerda de tambores viene sonando y la escuchamos a lo lejos, también con una cantidad de banderas espectaculares. La 330 Candombe, desde Concordia, Entre Ríos, desfilando en estas Llamadas al Puerto 2020 internacionales, ¿eh?
primera sobre Toca y ahora por los puntos, la primera que va por los puntos, la trae 30 Candombe desde Argentina. ¿Cómo le va, Pablito Silva? Buenas noches, Emma. Espléndido Candombe 330 desde la Argentina, la verdad. Impecable, con muchas banderas, con muchos colores. Y bueno, justo cuando pasan por nuestro puesto de trabajo se miraban que venía la transmisión en vivo en la pantalla gigante. ¿Y cómo suenan esas cuerdas de tambores cuando pasaron enfrente a nuestro puesto de transmisión? ¡Imponente! Estamos saliendo en vivo para el litoral uruguayo por Canal 8, para el Salto, por Canal 5. También tenemos transmisión en redes sociales. Una noche divina en estas llamadas 2020. Mirá qué lindo, estamos ahí con Pablo Silva, conductor de la mañana de 101.5. Nos quedan varias más. Ya viene desde Paysandú, Sandumbé, don Pablo. Ahí se viene, así que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Después viene la Candumba, de la que soy hincha, porque tengo un gran amigo. Cuando ustedes quieran, tanda, si a usted le parece, Pablito. Seguimos desde Calle Uruguay en estas llamadas 2020 internacionales también. Vemos ahí en pantalla atrás de nosotros, ya viene la gente de Paysandú, Sandumbé, Pablito. Se ve que se viene con muchos, pero muchos colores, ¿eh? Sí, señor. Viene el estandarte, vienen las banderas, viene el repique de los tambores. Y bueno, nuevamente nos acompaña en nuestra principal avenida la gente de Sandumbé desde Paysandú. Lo dejamos con imágenes de Gastón, de Carlitos y de todo el equipo para Sandumbé desde nuestra principal arteria carnavalera.
acaba de pasar por la transmisión, Sandu de País. Es muy difícil, porque había una fuerza por mucha gente. Bien, señoras y señores, continuamos con las llamadas al puerto a través de Canal 8 y Canal 5 Cablevisión Salto, Emma. Sí, señor. Estamos saliendo en vivo para este momento también para Río Uruguay TV, Canal 12 de Fray Bentos, para Río Negro, Soriano, Sur de Paysandú y Gualeguaychú por aire y por cable. Se aproxima la gente de La Candumba, señores. Para mí, yo soy hincha de esta comparsa, de esta cuerda de tambores. Está un amigo que se llama Marquitos Paniza y bueno, se arrima y la estamos disfrutando ya en breves instantes en nuestro puesto de trabajo. La disfrutamos, gente. Ok. Le mandamos un saludo grande a la gente que está mirando la transmisión por Facebook también, de Paysandú, de otros departamentos, de Fray Bentos también. La gente que está mirando por redes sociales, también nos sumamos al saludo cordial en estas llamadas al puerto 2020.
Señores, llamadas al puerto 2020. Transmitimos por Canal 8, Cablevisión Salto. Terminó de pasar por nuestro lugar de laburo la gente de La Candumba. ¿Qué le pareció, Pablito? Espectacular. Qué linda cuerda de tambores de La Candumba, ¿eh? Sí, señor. ¿La bueno, verdad? La Mariana, que para las llamadas anteriores salió con un día de ensayo. La llamaron, dijo que sí, se armó toda la ropa y salió la vedette de las llamadas pasadas. Parece que hace años que está en esto. Bueno, señores, se arrima ahora pegadito, va a venir la gente de Tucandumbe de Salto, después Lonjas de Chaplin de Paysandú, Tungelé de Salto, Yulelé de Paysandú, Samburú Morán de Río Negro, Yangó de Salto y va a cerrar esta noche Hechiceros del Candombe de Yun. Y lo vivimos a través de Canal 8. Sí, señores. Cuando ustedes quieran, seguimos mirando la transmisión y buscamos tanda del canal. Cuando ustedes quieran. La gente de Tucandombe ya está desfilando por nuestra principal arteria, señores. Con una cantidad de gente también en la principal avenida salteña. Carnaval 2020, llamadas al puerto 2020, la cuerda de tambores que la escuchamos de lejos. Y ya viene el estandarte, los portabanderas y todo lo que a ustedes les gusta. El corte y el jurado está muy cerca de nosotros también, acá en esta calle Uruguay.
pasado por nuestro puesto de control la gente de Tu Candombe, pasando, bailando, disfrutando, desparramando simpatía y color. La cuerda tambora también sonaba muy, pero muy bien. La va a tener difícil el jurado para hoy. Señores, nos quedan varias. En el lugar número 7, Lonjas de Chaplin, Tungelé, Yulelé, Samburú, Morán, Yangó y Hechiceros del Candombe. Y en breve los vamos a tener desfilando por nuestra principal avenida. Llamadas al Puerto 2020 por Canal 8 y Cablevisión Salto. Seguimos disfrutando, Emma, del Carnaval 2020. Llamadas al puerto a través de Canal 8, Cablevisión Salto. Sí, señor. Lonjas de Chaplin, desde la ciudad de Paysandú, está acá muy, pero muy cerquita nuestro. Y ya empezamos a ver las banderas, los portabanderas, todo, absolutamente todo. La gente desde Paysandú, Lonjas de Chaplin. A disfrutar la noche.
Impresionante, de Paysandú, Lonjas de Chaplin, desfiló en estas llamadas del puerto. Impresionante, señor. Realmente fuera de lo común. Veníamos muy con mucha expectativa de esta cuerda de tambores, de esta comparsa de Negros y Lugolos, y cumplió las expectativas. Lonjas de Chaplin desfiló en una forma increíble por nuestra principal arteria. Carnaval 2020, llamadas al puerto 2020. Seguimos con más. Llamadas al puerto 2020, ya vemos en imágenes de Canal 8 la gente de Tungelé con sus tradicionales colores que, bueno, que lo distinguen de entre todas las demás. La gente de Tungelé ya está en nuestra principal arteria. Señores, llamadas al puerto 2020, Tungelé con nosotros. Le damos la bienvenida con aplausos y con la hinchada de la Tungue que también se hace sentir en esta calle Uruguay. Thank you.
acaba de pasar frente a nuestros estudios. La gente de Tungelé, señores, la tradicional Tungelé. Se viene Yulelé de Paysandú, Samburú Morán de Río Negro, Xangó de Salto, Hechiceros del Candombe desde Yum también. Miramos por Canal 8, Cablevisión Salto, llamadas al puerto 2020. Seguimos, señores, en el lugar número 9 desde Paysandú. Nos visitan la gente de Yulelé en estas llamadas al puerto 2020. Vienen participando con un despliegue de colores muy importante, con muchas banderas. Y a lo lejos vemos las estrellas de los amigos desde Paysandú, Yulelé, en estas comparsas 2020. Ya venimos, los dejamos con Yulelé y esta de brillo que tienen las imágenes. Thank you.
YouTube, señores. Hizo la pasada. Nos van quedando tres. Samburú Morán de Río Negro, Xangó desde Nuestro Salto y Hechiceros del Candombe. Y lo vivimos por Canal 8, Cablevisión Salto. Señores, tanda después de las llamadas, después de Yurelé. Y venimos enseguida. Señores, Samburú Morán, Río Negro, estamos viéndola ya a lo lejos que se arrima, ya empezamos a escuchar la cuerda de tambores, que se ve que es importante también, las banderas que se agitan, la gente que empieza a aplaudir y la gente de Samburú Morán que está por llegar a nuestro puesto de trabajo y cerca de donde está el jurado también. Así que los vemos en un par de minutitos, la gente de Samburú Morán en Río Negro.
Samburú Morán, señores, en este momento termina de pasar frente a nuestro puesto. Desde Río Negro, una vara muy alta deja para el jurado la gente de Samburú Morán también. Van quedando dos, señores, Xangó de Salto y Hechiceros del Candombe para cerrar estas llamadas al puerto 2020. Thank you.
Señores, la gente de Xangó que se viene arrimando. Ahí vemos el estandarte, ahí vemos todas las banderas, los colores de la gente de Xangó. Le mando un beso grande a Marquitos Paniza que está mirando, que está en la cuerda de tambores de la gente de la Candumba y bueno, está mirando por ahí. Está Xangó desfilando cerca de nuestro puesto de control. Pegadito vienen los hechiceros y hacemos el cierre de estas llamadas 2020. Thank you.
Lentamente viene llegando la gente de Xangó a nuestro puesto de transmisión. Se viene primero las banderas y toda la gente de Xangó laburando a full para impresionar al jurado, que lo tenemos acá bastante cerca de nosotros. Llamadas 2020, llamadas al puerto de Salto, internacionales, y con muchas ganas de, bueno, de escuchar los resultados, que van a estar bastante reñidos. Hay varias de estas comparsas que tienen una vara muy, pero muy alta.
hizo su pasada la gente de Xangó Candombe, frente a nuestro puesto de laburo y frente a la gente del jurado que también está viendo esta noche el desfile. Señores, última tanda y venimos con la última comparsa de Negros y Lubolos de estas llamadas 2020. Señores, llegando casi al final de esta transmisión, los chicos de Hechiceros desde Yun, desde Río Negro, empiezan a deleitarnos, empiezan a pasar, empiezan a llegar, empiezan a venirse y escuchamos a lo lejos la cuerda de tambores. Escuchamos y vemos las banderas, el portaestandarte y vemos todo. La gente de Hechiceros desde Yun, Río Negro, en estas llamadas al puerto 2020.
Señores, pasó Hechiceros del Candombe, show espectacular y la gente que le sigue aplaudiendo. Hasta acá fueron las llamadas al Puerto 2020. Muy agradecidos a todos, gracias a la gente de Canal 8 y a todo el equipo técnico por laburar. Hasta la próxima, señores.